consentimiento informado. Estas palabras suelen aparecer cuando hablamos o leemos sobre una investigación. En líneas generales, consentimiento informado significa que usted entiende lo que se le pide que haga y por qué, está informado, y usted acepta hacerlo, da su consentimiento. El consentimiento informado es importante para una investigación, ya que las personas que aceptan participar deben entender el estudio y saber a lo que se someten. De hecho, si el proyecto de investigación involucra a personas, los investigadores están obligados a obtener el consentimiento informado de cada uno de los participantes. El consentimiento informado se brinda en tres pasos. Primero, debe leer un documento llamado Formulario de Consentimiento que describe el proyecto. Segundo, si no entiende el estudio o tiene dudas sobre ciertos aspectos de su participación, tiene la oportunidad de hacerles preguntas a los investigadores. A veces es necesario obtener información adicional o diferente para entender un proyecto. Para obtener información, también puede hablar con un miembro del personal, llamar al centro de llamadas o ver un video que describa el proyecto. Tercero, debe firmar el formulario de consentimiento como prueba de que entiende el proyecto y acepta participar. El KP Research Bank es un recurso de investigación que invita a las personas a compartir su información médica y una pequeña muestra de sangre. Los voluntarios como usted, que participan en el KP Research Bank, están ayudando a cambiar el futuro de la salud. Para más información y para leer nuestro formulario de consentimiento, visite nuestro sitio web en kp.org/researchbank/ES.